Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Torre Molinos en abierto. Terminamos la semana en el restaurante Los Brocales y por aquí van a pasar muchos invitados, entre ellos una que ya no sé si se está metiendo en mi plano, ¿no? Porque ella mmm, hace lo que, hace y hace lo que le da la gana. Cherilyn Divine estará dentro de un ratito con nosotros, pero además, Alejandro, también vamos a recibir un invitado que tiene muchas historias que contarnos hoy. ¿Quién es? Pues la verdad que sí tenemos aquí una persona muy polifacética que es Pablo Molleda. Que viene a hablarnos un poco de su experiencia en la feria del libro, además de un par de cosillas más. Cuatro ediciones que ya lleva de Confesiones de un seminarista M4R1C0N. Ya lo tengo yo aquí memorizado del todo. Has visto qué rapidez para decir la palabrita. Eh, Alejandro, además también vamos a viajar. ¿Cuál es el sitio que tú tienes en mente eh, para el viaje de tu vida? Yo Dime un destino. Soy un fricazo, Japón. Ah, bueno, claro, yo también lo tengo Hombre. ahí. Sí, 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 dice Cherilín, mira que lo sabía. Pues yo iba a ir en el 2020, me llegó el coronavirus y me quedé sin ir a Japón. Este año y el pasado los vuelos estaban un poco carillos, así que voy a esperar el año que viene para irme para allí, pero me voy a ir. Eh, bueno, pues de destinos nos habla cada viernes de viajes Loli Sánchez, que dentro de un ratito estará con nosotros para hablarnos de otro destino, que no sé si te apetece o no, seas friki o no, que es Hawái. Hombre, ¿a quién no le apetece una playita con un coquito en la mano? Y con un surferito viéndolo surfear en las olas también. Todo se ha dicho que todo viene bien. Eh, Alejandro, vamos a comenzar ya nuestro programa y lo vamos a hacer, bueno, pues eh, viendo todas esas cosas que suceden en Torremolinos y que Alejandro nos va a contar en el siguiente reportaje. Dentro del ciclo de teatro, a cargo del alumnado del taller de teatro de la Universidad Popular de Torremolinos, los pasados jueves y viernes tuvo lugar en la Casa de la Cultura la representación de la obra Ni muerto ni rico, sino todo lo contrario, una adaptación basada en la obra de María del Mar Chicón, bajo la dirección de Silvestre Reyes. La comienza en la salida de un pisito humilde en la periferia de Madrid. En la habitación de al lado y fuera de la mirada del espectador se encuentra la habitación de matrimonio, donde está presente Fernando, el marido de Carlota, que ha fallecido en un desgraciado accidente de trabajo. Al abrirse el telón vemos a Carlota, la esposa del difunto y a su hermana Josefina. A pesar de la desgracia ninguna de las dos está triste, todo lo contrario, ni van de luto ni lloran la pérdida de Fernando. La hora ya desde un comienzo nos plantea las siguientes preguntas: ¿cuál puede ser la causa del disparatado comportamiento? ¿Tendrá una razón convincente que justifique tanta alegría? Donde solo cabría desazón y tristeza, o tendrá algo que ver el sorteo de la Lotería de Navidad celebrado días antes. Y continuamos en Torremolinos en Abierto con alguien muy polifacético, porque tenemos hoy a Paulo Molleda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y venías hoy a hablarnos de cómo te ha ido la Feria del Libro, ¿no? Bueno, vengo a hablar de muchas cosas. La primera que vamos a mencionar justamente es la Feria del Libro. Uh -huh. Donde ha sido un exitazo mi libro, que voy a decir yo el título para que no lo tengas que decir tú, Perfecto. Confesiones de un Seminarista Maricón. Que vamos para la cuarta edición. Ha sido muy, muy, muy. Ha tenido muy buena acogida. De hecho, ha superado mucho las expectativas porque uh -huh. nos hemos quedado sin libros. Y ha sido una semana súper intensa. Yo tenía que ir a firmar un día y al final he tenido que ir a firmar tres. Y sí. muy, muy contento con los resultados. Ya hemos encargado la, la cuarta edición, que estará para presentarla aquí. El día eh, 26, creo que es miércoles, el, día, el mismo día del pregón, una hora antes, lo presento yo en el, en, el, en el Pablo Ruiz Picasso. Presento el libro otra vez aquí en Torremolinos, así que os espero a todos porque voy a necesitar compañía. <laughs> Entonces, perfectamente la feria del libro, ¿Y, eh, ¿convenciste a alguien para que te pudiera comprarlo? Bueno, eh, no sé, nos quedamos sin libros, o sea, no te digo bueno, más, nos quedamos claro. sin libros. Fue eh, muy buena acogida, el otro día un escritor me escribía. Eh, un mensaje de WhatsApp, porque, me, porque yo he tenido una cosa que se llama El síndrome del, del intruso, porque es como mi primer libro, porque uh -huh. eh, ha tenido tanto éxito y yo siempre pensaba, a ver si no vale una. una mierda. Sí. Y al final eh, es todo un espejismo, pero me escribió un escritor y me dijo que era un, un libro con temática gay, uh -huh. eh, que lo podían leer los heterosexuales, que sobre todo iba a tener un público heterosexual. Y eso me gustó porque significa que es muy, muy, muy normalizador, que es lo que yo quiero. No quiero un libro de gays para gays, ¿sabes? Claro. Quiero algo que sea normalizador y está resultando. Es curioso como muchas veces haces una cosa que hasta a ti te gusta y ni tú te crees que sea bueno, que es lo que tú mencionas muchas veces. Y hasta que alguien no te viene y te dice, esto es bueno, no te lo crees. Claro, a ver, tú ten en cuenta que yo vendo los libros, los vendo casi todos yo al principio, y todos son gente conocida. La gente conocida no te quiere hacer daño, entonces te va a decir, claro. ¡Qué bonito! ¿Cómo me ha gustado? Me lo he leído un tirón, pero sí. eh, lo que necesitas es ver gente eh, que no te haya, que no te conozca y que te, y que lo valore, sí. o, o gente que sea profesional del, del, del medio en que nos hallamos. Por ejemplo, en este caso es un escritor, director de teatro, y, y me habló tan bien que me ha relajado un poco. Normal. Porque ya he dicho, vale, venga, vamos a por la cuarta edición, no cortamos aquí, porque sí. en el momento que yo quiera eh, cortamos. Y también te digo que no solo la felicitación de este autor, sino también te digo, el vender libros en la feria del libro estando cara al público es algo muy complicado, porque yo estuve, <coughs> hecho pasé por allí tres días, cuando, esto fue hace un par de días cuando pasó, eh, y me pararon muchas veces y veía muchos autores y la mayoría no vendían demasiados libros. Es cierto que vendían, pero la verdad que el estar cara al público presentando el libro y demás y lograr interesar a la gente y que compren el libro y demás es un logro bastante grande. ¿eh? Mira, ayer hablaba con un escritor... Y le preguntaba qué tal le había ido la feria del libro y me dijo muy bien, he vendido 19 libros, 19 días, libros en toda la feria, de, de, de varios eh, títulos diferentes. Y yo en tres días he vendido prácticamente 30, eh, de, en tres días. O sea, claro. que, que, que fue muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la verdad, la verdad que... Es que tengo un título que es llamativo, una portada que es muy llamativa. Y, y una dedicatoria que pone dedicado a todos aquellos cuya adolescencia fue robada y no vivieron la experiencia de un primer amor en libertad. Que cuando la gente lo lee, se queda así y dice: Me interesa, es, es muy bonito. Aunque sea cómico, porque es un sí. libro que es comedia, pero tiene una, una profundidad muy. Sí tiene profundidad. Claro, al final también es muy importante y al uh -huh. final también es importante el atraer a las personas porque un libro no es como una película que tiene un tráiler. El tráiler de este caso, por ejemplo, te lo tienes que leer al final, uh -huh. que es este tipo de cosas. El, el tráiler aquí sería el la sinopsis, pero claro. nunca cuentas nada. <laughs> claro, evidentemente. También quería hablar contigo un poco sobre tu faceta ya de actor, ¿no? que tenemos eh, hace poco, eh, ibas a presentar la actuación de Mesías, sí. pero se canceló por lluvia porque fue durante Semana Santa. Sí. Y ahora la vais a hacer el próximo 17 de mayo. Por fin hemos podido reunir. A a todos los actores porque es muy difícil, somos 13 actores, cada uno con su agenda, o sea uh -huh. que es muy difícil, aquello ya estaba súper controlado, se suspendió y hemos tenido que esperar hasta mayo para que todos pudiéramos actuar el mismo día. Entonces, el, el próximo viernes, día 17, a las 9 ¿Nueve de, de noche? la noche, eh, avenida, eh, perdón, eh, En la Plaza Federico García. La, que es justamente delante del ayuntamiento, pues representamos el Mesías donde, eh, bueno... Ya los que me conocen porque me han visto varias entrevistas Saben que hago varios personajes San Pedro, San José y, Bueno, Mercaderes y tal Pero yo, yo soy un pequeño personaje Los importantes son eh, sí. Frank Luna, que es un cantante espectacular Que si buscáis en Youtube Frank Luna Y le podéis ver en, en el programa este De Andalucía Ay, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado eh, Tierra de Talento sí. También ha estado en La Voz o sea, está en un montón de programas y es una voz de las mejores que conozco, entre otros. O sea, son, son varios cantantes muy buenos. Pues entre la publicidad que le estás haciendo y que el horario es viernes a las 9, pues es muy difícil perdérselo, vaya. Tenemos que petar. Tenemos que, sí. que petar. También otras cositas, hablando de. Hablando de. de este hombre que ha recibido premios y qué tal. Que, Hemos tenido nosotros un premio, nos ¿Sí? han dado un premio. El premio imparable, si no me equivoco, a empresa y turismo. Te lo sabes todo. Hombre. Sí, pues mira, hemos recibido el otro día un premio que me ha hecho muchísima ilusión. Es del Instituto Alfaguar, de Torrox. También Alternativa en Colores, tiene que ver. Y Sergio Padial, al que, al que tengo que agradecerle eh, que, me haya, que haya sido uno de los que han propuesto mi nombre. Y me ha gustado porque somos una empresa muy pequeña. Es que es, al final somos una familia. No tenemos eh, tanto poder como otras eh, empresas, sin embargo nos han elegido a nosotros por nuestra aportación cultural. Porque mm. tenemos eh, eh, exposiciones, tenemos eh, música, tenemos, eh, se dan allí, por ejemplo, eh, ensayos del coro. Es un sitio que, aunque sea un bar, es, va mucho más allá. Tiene una parte que se llama Espacio Cultural Abierto. Donde se presentan libros, tenemos varias presentaciones de libros en las próximas semanas. Eh, inauguramos también este fin de este. el 24 de este mes, inauguramos una exposición LGTBI increíble, con autores de toda España, con gente que ha expuesto eh, incluso en el Reina Sofía, y van a exponer aquí para el orgullo. O sea, y por eso, por esa aportación cultural, que no solamente ponemos copas, música y, claro. y a bailar. Eh, es por lo que nos han dado el premio, que para mí pues, ha sido muy importante, me emocioné un montón. Normal. Porque claro, esto lo da un instituto de, de chicos sí, de jovencitos uh -huh. y yo contaba en el, en el en el discurso que di que improvisé que cuando yo veía hasta hace muy poco a dos chicos jóvenes dados de la mano, a mí se me caían las lágrimas porque uh -huh. por lo que decía antes de la portada sí. del libro que. He sentido siempre como que nos robaron la adolescencia, que no me dejaron vivir un primer amor. No lo tuve. O sea, y entonces para mí fue muy importante que un instituto eh, fuera el que me diera el trabajo porque quiere decir que algo está cambiando y que hay nuevas generaciones que, que vienen que van a ser los, los referentes para, para, para los que vengan detrás. Que ya no tenemos que ser los referentes de los antiguos. Claro. sino que ya vienen nuevas que hay que relegar en ellos, exactamente. La verdad que tiene que ser una alegría, porque ya no solo por lo que han mencionado antes, de que sois una pequeña empresa y a pesar de ello, gracias a los esfuerzos que habéis estado dando, os dan este premio, sino también por, de nuevo, lo que mencionabas antes, de poder ver un poco que el trabajo que estás haciendo funciona, de que a pesar de que tú no pudiste tener ese primer amor, poco a poco estás viendo cómo se está luchando, cómo se está mejorando la situación, y que la gente joven puede decir abiertamente que es gay y que no haya ningún tipo de represalia Incluso tengamos lugares como Torremolinos mismo, que es la capital del orgullo gay, y tenemos hasta la bandera en la plaza. A ver, Torremolinos es un sitio también muy especial. ¿eh? Hmm. Lo que ocurre en Torremolinos no ocurre en todas partes. Aquí sí. vemos cosas, gestos, incluso gestos políticos, que son impensables en cualquier otra ciudad de España. O sea, eh, de todas las partes que te puedas imaginar, hay cosas que solamente pueden ocurrir en Torremolinos. Sí. Vivimos en un, en un, decía el eslogan de Torremolinos, en el paraíso. El origen del paraíso aquí, eh, podemos decir que es el origen del paraíso gay. Porque, porque aquí estamos acostumbrados, desde, los, desde, el, desde el año Catapum, cuando empezaron a venir los, los turistas a que haya una apertura súper especial. La gente del pueblo, siendo del, de, un, de un pueblo, de un barrio de pescadores, ha tenido una mentalidad súper abierta siempre porque están acostumbrados desde hace muchos años a ver muchas cosas. Y es lo que, la ventaja que tenemos. Yo estoy eh, feliz de vivir aquí, que yo soy de Cantabria, me vine aquí y estoy viviendo en un montón de sitios y aquí me quedo. ¿eh? Sí. Por eso mismo, por, no por sentirme en ningún tipo de gueto. Sino por estar tranquilo en un sitio super mixto. Yo tengo un bar que es mixto, no es un bar gay. Sí. Eh, tengo un, un, un público 50-50. Sin embargo, me siento muy cómodo. Eh, lo que no quiero es nadie que esté en contra de nosotros. Para claro. mí todo el mundo está bienvenido. Yo he escrito un libro, el, el libro que he escrito no tiene ni una banderita gay en una parte. Hmm. No es un libro para gays, es para todo el mundo. Eh, lo que ofrecemos de, de exposiciones, lo mismo. Es, eh, es para todo el mundo, ¿no? Aunque hagamos ahora una exposición eh, LGTBI, por ejemplo, pero eh, hay obras hechas por heterosexuales. Quiero decir, no es exclusivo. Claro. Yo no hago un mundo de, de lo gay, pero para mí es muy importante. No, claro, y al final, como cierres tanto, como tú mencionas mucho esto de eh, el libro solo para gays, el tal, al final cierras un poco la puerta y lo que quieres es enseñarle al mundo de que que sois iguales, que, es que no tenéis nada de que diferenciar al demás. No, claro, yo... Al final lo que quieres es eso, es decir, Som, somos iguales. Somos todos igual de diferentes, ¿Sí? digo yo. Somos <laughs> todos igual de diferentes. Y con, tenemos... y con respecto a Torremolinos, me hace gracia a lo que estaba mencionando del paraíso Game, que es verdad, porque eh, hace poco estaba hablando yo con una compañera mía de Badajoz y le decía de que ahora que estoy viendo más Torremolinos por las prácticas y demás, le quería enseñar yo un poco Torremolinos porque es verdad que por suerte, es como un, por, bueno, mejor dicho por desgracia, es como un choque de realidad decir que pueden vivir aquí tranquila la gente, que la gente va tranquilamente y sin ningún tipo de vergüenza diciendo su sexualidad y es la verdad que es algo que, que es como una utopía porque ojalá esto se pudiese transmitir a todas las partes del mundo y que el mundo fuese un poco como un Ya, se está haciendo, si, si desde la normalidad yo he abierto el otro día me hicieron una entrevista de radio en mi, en mi pueblo para mí ha sido muy importante esa entrevista porque ha abierto a que mucha gente se, se interese, llame al programa. De verdad que llamaron un montón de gente mientras yo estaba allí, eh, y, incluso para pedir perdón. Y eso o sea, ha estado muy bonito. Tengo la entrevista sí. colgada, en, colgada en el Facebook, muy, muy bonita. Entonces, es el tipo de cosas que a uno le llena, por así decirlo. Sí, sí, a mí me llena muchísimo. Me llena poder estar hablando. Del tema sin miedo, no como cuando era un chavalito que me, tenio, me tuvo que inventar una vida. Y te puedes llevar a mucha gente por delante inventándote una vida, también te lo digo. Y, y estoy, ya te digo, estoy muy feliz aquí. Ya te digo, muchos proyectos. El otro día me hace una lista de las cosas que me ha dado Torremolinos. Y yo he hecho 20 cosas impensables en otro sitio. Así que feliz. Pues bueno, Pablo, desgraciadamente nos estamos quedando ya sin tiempo y tengo que despedirte. Pero antes, muchísimas gracias por venir, de verdad. Pues muchas gracias a ti. Y la verdad, me alegro mucho tanto por el premio como por la buena recibida que has tenido en la Feria del Libro y mucha suerte, por supuesto, con la actuación del Mesías. Y mucha suerte a ti en tu, en tu trayectoria profesional. <risa> <risa> muchísimas gracias. Y bueno, para todos los que nos están viendo, no se vayan porque después de publicidad continuamos con Tremorinos en Abierto. Y continuamos en Torremolinos en abierto y lo vamos a hacer viajando, porque ¿qué nos gusta un viaje los viernes? Soñamos, fantaseamos y es que ya va llegando la época de que los españoles nos cojamos las vacaciones. Porque ahora nos dirá nuestra gente de viajes favorita, Loli Sánchez, si a partir de mayo se nota que los españoles queremos vacaciones. Loli, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿A partir de qué mes empezamos los españoles a coger esos viajes grandes de vacaciones? Pues mira, puede sorprenderte. Los españoles lo dejábamos para el último momento. Éramos así de poco previsores, pero ahora, con muchísimo tiempo, hay personas que van cogiendo su viaje, que verdaderamente es cuando encuentras buenas cosas, buenas tarifas, porque los aviones no están tan ocupados, ya sabes con los aviones cómo son las Y sí, de una semana para otro van subiendo las tarifas que te quedas, sí, y a veces ni una semana. En un rato ya te cambia porque está dividido en tanto tipo de tarifa el mismo avión que claro, cuatro plazas, ocho, no sé qué, y la vas vendiendo y van subiendo los precios. Entonces aquí se van preparando con tiempo. No, pero yo me refiero a qué meses escogen para ir de vacaciones, no para reservarlas, ah. porque antes siempre los españoles éramos agosto o julio, porque era cuando los niños acababan el colegio, se iba a dar gente de vacaciones. Pero ahora como hay tanta diversidad de familias, familias sin hijos, familias con hijos y demás, si se nota que de unos años para aquí la gente ha empezado a coger vacaciones, por ejemplo, en mayo, como yo, que son más baratillas. Bueno, es que ahí depende mucho, porque el si no tienen hijos, trabajan los dos. Cuestión de poner a los dos de acuerdo en vacaciones. Si su empresa le permite coger... En cualquier época, pues entonces no tienen problema, pero es que hay muchos que obligatoriamente la tienen en agosto. Sí. Eh, con los niños, bueno, pues la salida a partir del 20 de junio, que normalmente es un poco más barato, esas están ya a tope, cogidas, porque el que no tienen los niños... ...con exámenes importantes... ...porque son más pequeños... ...pues los niños terminan el 22 o algo así... ...pues si hay una salida el 20, el 21... ...los cruceros de junio... ...eso es súper complicado cogerlo... ...porque lo hacen con mucho tiempo... ...evidentemente porque les cuesta más barato... ...pero julio y agosto siguen siendo los fuertes... ...la persona que pueda acoplarlo... ...viaja mucho... ...mayo, junio y septiembre... ...son unos meses además... Perfectos para hacerlo. Yo soy de esas. Sí, y en febrero también sí, sí. alguno, Marzo. Sí. Y eh, yo cuando pasa el verano. Claro. Eh, Loli, eh, la cosa es que vemos que todo ha subido. Te vas a tomar algo a cualquier sitio, eh, todo está como un 25% más caro y demás. ¿Se está notando mucho esa subida también en los eh, paquetes vacacionales o en los viajes este año? Bueno, para tenerlo hoteles, en cuenta para la gente que todavía no haya cogido lo suyo. Los hoteles también, no solo los vuelos y los trenes, es que los hoteles también han subido muchísimo. Aquí también han subido mucho. Antes las familias se cogían una semana para ir, venir aquí de vacaciones y ahora el que tiene niños y todo, es que no es pensar en uno, es pensar en lo que tú llevas. Mm. Eh, cinco o seis personas o algo, pues eh, ha subido un montón ha subido un montón. Y en los viajes pasa igual, depende del destino. Hay vuelos especiales. Entonces, si tú te acoplas a esa fecha determinada y a los días que tienes, pues sale más económico que no tú decir, vale, pero es que yo el lunes no quiero salir, yo me quiero ir el miércoles. El miércoles te tienes que acoplar a otra cosa. Siempre adaptarte un poco a lo que hay preparado. Lo que hay organizado siempre te va a compensar. Porque y además si llevas comida y todo, te va a compensar mucho más llevarlo pagado de aquí que tenerlo que ir pagando por ahí. Uh -huh. Porque no sabes dónde va a estar tu hotel. qué tienes cercano, mmm, cómo están los precios en esa zona. Y al final pues ahorras mucho dinero si llevas algo incluido. Eso es lo que no tienes que pagar fuera. Entonces es importante. El destino que nos trae hoy Loli. está en mi lista. Pero creo que voy a tener que ahorrar porque Hawái, que está muy lejos de aquí, no tiene pinta de ser muy económico, Loli. Es normal. Es que lo primero que nos influye son los vuelos. Lo primero que es una isla y las islas ya son caras en todos los sitios, empezando por ahí, ¿no? Sí, bueno, y allí. Eh, bueno, aquello es un archipiélago que se compone de muchas islas, que es Hawái, todo, pero además la isla más grande... ...es Hawái, se llama Hawái, uh -huh. ¿no?... ...curiosamente allí está... Eh, ...que tú eso, no sé si lo has visto... ...pero yo de pequeña lo veía... Eh, ...Molokai... ...sí, además a mí me suena... Donde, porque a Molokai fue donde... Eh, ...desahuciaron allí a todos los leprosos... ...sí, eso te iba a decir, me suena de alguna historia... ...sí, eso exactamente... Es. ...de sí. eso hay varias películas, después han hecho... ¿Alguna también? Sí. Y creo que hay una española y toda hecha sobre eso. Pero yo me acuerdo. Uf, aquello. Oh, Dios mío, terrible. O sea, porque. ¿Eso era cuando tú ya habías nacido? ¿O era una historia que se contaba que era de mucho antes, del 1900 o lo que sea? No, o sea, es eso, más eso fue. Eso fue, yo calculo. Yo no había nacido cuando estaba eso, pero es que eso tuvo muchísimos años. Vale. Ahí fue. Eh, se fue un misionero. Uh -huh. Eh, que era el padre Damián, que te sonará. Sí, y ahora me estoy acordando de que nosotras estábamos suscritas a una revista de misioneras que se llamaba Aguiluchos y salía Molokai. Claro, claro. Entonces este señor hizo allí una labor. Ayudó a, ayudó a tantas personas que aquello era una pena de verlo. ¿eh? Yo no podía ver esas películas, desde luego. Y entonces él estuvo mucho... Año que fue el que trató de ir arreglando aquello mejor y que por lo menos no estuvieran allí abandonados a morirte. Mm. Y, y al final él cogió la lepra y murió de lepra. Y bueno, es una historia que no veas. Y era belga, fíjate, que no. Un misionero belga se fue allí y estuvo con todo eso. Entonces por eso hicieron tantas películas y tantas cosas. Bueno, pues esa isla. Está ahí. Hay otra grande también. Pero bonita en plan para el turismo o para recordar esa historia. Es que cuando hay una cosa así te lo van a recordar siempre, como pasa con todos los países que visitas. Yo, por ejemplo, eh, ir a los campos de concentración nazis, yo no. Yo no. me voy a Alemania a ver otro tipo de cosas. Yo tampoco. De hecho, uno de los viajes que hicimos, eh, mi amiga se fueron a visitar uno y yo me quedé leyendo y no es que no creo que me no lo has puedo. contado sí es que eso yo no tampoco no puedo es que además sufres. esa energía que sigue estando allí de esa pena de ese dolor que pasó la gente esos sitios bueno, no pues, tan, que llegas y te corta la respiración bueno pues todo eso en Alemania y en todo sigue siendo un negocio sí entonces ahí pues también te lo van a decir y todo lo que pues pasa yo es que, me lo bueno, cae y no lo visitaría entonces yo. <laughs> ...hay otra que es grande que es Maui... ...y Hawái que es la... ...entonces todo eso es... ...una zona muy... ...bueno lo que estábamos hablando de los vuelos y de lo caro... Sí. ...antes que se me pase... ...es que claro el viaje... ...tienes que pensar que como mínimo... ...vas a tardar... Mm, ...24 horas... Claro, ...es que Hawái es en en otra punta. ...entonces... Eh, ...es americano... Uh -huh. ...y lo más fácil para hacer es... ...desde aquí... Lo podemos hacer con, solamente con dos conexiones. Una en Europa y otra en Los Ángeles. Porque como desde aquí hasta Los Ángeles hay. Entonces, ese es el camino más rápido y mejor. Yo sé lo que... demás puede tardar lo que nunca se sabe. Yo sé que desde Copenhague, porque precisamente ayer me lo decía un amigo mío, desde Copenhague hay vuelo directo a Los Ángeles, por sí. ejemplo. O sea, ciudades europeas que tardamos Mucho. dos o tres horas de aquí sí, a la ciudad sí, europea sí, sí, y luego sí, ya nada. directo a Los Exactamente. Ángeles. Exactamente. ¿Son cuántas horas de vuelo, Loli? Ah, pues mira, eh, Desde la ciudad europea hasta Los Ángeles, una desde la, desde la ciudad europea hasta Los Ángeles tienes que tener 12 horas sí, depende 13, del no, punto bueno. que salga o 13. Uh -huh. ¿Y luego desde Los Ángeles hasta Hawaii qué tenemos? ¿Cinco horas o así? ¿De vuelo? sí Sí, más o menos. Claro, que está ahí en medio de la nada. Claro. Es que como los americanos encontraron eso. <laughs> para quedárselo, porque allí había, claro, indígenas. Sí, sí, sí. Pero luego ya se lo quedaron ellos. Uh -huh. eh, entonces, claro, ya el viaje... El viaje ya cuesta. Ya cuesta. Porque eso okay. yo le he hecho le una estimación yo así, en plan 1.500 euros aproximadamente. Sí, encontrando, eh, calcula muy bien, encontrando una época buena para viajar, sobre eso, sí. el vuelo. Bueno, luego ya allí. Y evidentemente, si tú vas a estar 24 horas viajando, no te va a quedar tres días. Tienes no, que hacer no, no, un viaje no. que de verdad no. te merezca la pena y, y poder disfrutar y ver todo lo que hay. Eh, nosotros tenemos uno de los sitios que más diferencia horaria tenemos, porque tenemos 12 horas. De diferencia, de diferencia. con ellos. Vamos, que ahora mismo allí... Es jueves todavía. Eso te voy a preguntar, que si 12 horas para adelante o para atrás, porque claro, depende. si te vas hacia Estados Unidos sí son menos, pero si te vas por el otro lado, te vas por Asia, son más. Sí, eh, entonces no, me estaba despistando a mí. Ellos, ellos tienen 12 horas menos que, que nosotros, uh -huh. que son muchas horas. ¿eh? Ah, bueno, claro, porque pertenece a Estados Unidos y Estados Unidos está para atrás. Sí, entonces... Mm, en el uso horario, digo, para atrás en el uso sí. horario. Cuando vas para allá, pues bueno, pues llega Ganas. antes... Claro. Gana. Cuando vienes para acá, ya cuando, no sabes. Cuando llegas allí, casi llegas cuando estabas saliendo de aquí. <risa> <risa> Pero cuando llegas aquí, es un día casi más. Sí, me, ...medio día más? Sí, sí. Media eh, jornada más. Es mucha. <laughs> es mucha diferencia. Entonces, eh, son una isla que tienen tanta diversidad ...de... en la isla que el clima en la misma isla puede encontrar cuatro distintos en el mismo día. Pero es una isla muy Siesta, grande entonces. Es una isla sí, ja, guay, o sea, es, es una isla grande. ¿Qué te quiere decir que no es como una Palma de Mallorca? No, es sí? mucho más grande. Ah, vale. Es mucho más grande. Entonces, el, a lo mejor aquí en las zonas de playa tiene un día maravilloso. Pero claro, a lo mejor te vas a la otra parte de la isla y tiene un viento, por eso los surfistas y todo, uh -huh. es un sitio donde se celebran muchas competiciones y muchas cosas. Y snorking, eso lo practican muchísimo, el buceo y todo, porque mmm, como hay tantas placas debajo, dicen, dicen que hay hasta un volcán, que todavía no, no ha emergido. subido está eh, eh, completamente tapado en el agua. Uh -huh. Entonces hay una cantidad de cosas que te hacen unas excursiones y unos sitios, bueno, el agua maravillosa, una temperatura muy buena, y eh, ahí hay que aprovechar como en todo. Ellos pero van, por eso que está en el Pacífico, sí. Pero digamos para el norte. Uh -huh. no, entonces, ellos ahí podemos, tienen las mismas que nosotros. La. Mmm, las épocas eh, las de playa, de todo, eso viene a ser, lo un ellos no tienen mucha diferencia, excepto si te sube arriba a la zona de los volcanes, que ahí cambia el clima, bueno, pues aquí si te sube a Sierra Nevada en verano, uh -huh. que aquí no estamos muriendo de calor y sube arriba y ya ca o ronda y ya cambian las cosas, ¿no? Bueno, pues entonces eh, es una isla... Con muchísimos volcanes. Hay un parque que se llama el Parque de los Volcanes. Toda esa zona, evidentemente, bueno, no hace tanto que hubo una claro, erupción. Eso te iba a decir yo, digo, yo recuerdo de, de, de estar viva y de ver erupciones de volcanes o de un volcán en concreto eh, en Hawái. Sí, sí, yo calculo, no estoy segura, pero yo creo que fue sobre 2000. 17, sí, 18, cosas así, mucho. fue la última vez. Entonces, hay algunos que llevan muerto, yo que sé cuánto, pero claro, nunca saben lo que va a pasar. Dormidos como de La Palma, pregúntale a los pobres canarios. Exactamente. Y además, eh, claro, como hay tantos, pues muchas veces por eso las islas han ido creciendo. Claro, porque, porque la, la lava se solidifica va haciendo, y va ganando. Va haciendo que se vaya haciendo. Más tierra, terreno. Exactamente. Entonces, bueno, mmm, tiene que ser una maravilla las playas. Si no preciosas. te pilla el volcán en plena erupción. Bueno, eso no se puede pensar. <laughs> aunque eso no se aunque puede hay pensar. un turismo de volcanes, que lo vimos con La Palma, que había gente que viajaba expresamente para ver los el comportamiento del volcán y demás, mientras se pudiera viajar, que no estuviera la ceniza por ahí pululando. Sí. Pero luego se creó mucho turismo volcánico una vez que ya el volcán se apagó. Pero es que... Eh... Yo no lo sé si es que antes no, no teníamos tantas noticias todo el día o qué, pero es que ahora tú vas viendo, porque mira, el último Islandia, fíjate lo que hayan tenido, y eso no sé si ya se ha acabado, pero hace poco vi yo un reportaje y decían que todavía no descartaban que no pudiese haber más, okay. entonces. Yo recuerdo que estuve eh, creo que fue en el 2010 y, no 2021, creo que fue cuando me fui a Nápoles, que estaba también otro volcán italiano en erupción y creo ¿Es que es de Finlandia también y estaban como los dos a la vez más o menos. Sí, 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 y sí. Y yo viendo Pompeya yo. y mi madre, "Oye, pero te habrás ido ya de ahí." Digo, "Mamá, el volcán de Pompeya está quietecito." Digo, es en otra isla." Pero es verdad, es verdad que eso fue hace nada. En 2021. Entonces, ¿qué está cambiando? Y luego todo La Palma, o se ha como vol volcanes en erupción como muy de continuo, ¿no? O lo que tú dices, que antes no, no nos llegaba esa información porque o no la afectaban los vuelos y demás. O ahora hay mucha. Mm. Porque desde luego... Volcanes, ha habido toda está la vida. Sí, pero <laughs> sin embargo ahora pues se oye mucho mal las erupciones y todo de todas las cosas. Loli, una cosa antes que, es de que se me olvide, el visado para viajar a Hawái es como la esta de Estados Unidos. Sí. Ten en cuenta que pertenece a ellos y que el control te lo van a pasar en el primer punto que tú toques de Estados Unidos. Es decir, que si tú llegas a Los Ángeles, que hemos dicho que sería la mejor conexión para hacerlo, entonces tú ahí vas a pasar el control de pasaporte y todo, de equipaje, todas las cosas. Porque luego tú lo que vas a hacer es un vuelo nacional. Vale. O sea, ya que te para vas a llevar ellos, el ESTA estadounidense. Sí, sí, hay que llevar el ESTA hecho, No uno especial para Hawái ni nada, el ESTA estadounidense. El esta estadounidense. Eh, tres meses de tope. Desde luego tienes que esperar que te den el ESTA, porque ahí lo del pasaporte es bastante importante. Uh -huh. Los sellos que tengan en el pasaporte de los países que ha estado. Ahí hay que gastar cuidado cuando países, se va a sacar el ESTA. ¿Qué países suelen esta? tener en cuenta en Estados Unidos? Los países árabes, ¿no? Entiendo que Irán, Irak, y y todo, todo eso. Y... Siria, Líbano y demás. Y Cuba estaba últimamente ahí, que no lo sé cómo ha quedado cuando se pide el visado. ¿México y demás? No, eso no. Eso ah, bueno, no claro, lo no. que estamos hablando de, de, de a dónde has viajado tú, no de ellos que vayan a viajar no, no, hacia no, no, Estados Unidos. No. que tú hayas estado y que tengas el sello uh -huh. en tu pasaporte. Eso es una de las cosas que controlan. Aparte, bueno, para rellenar el listado es que te piden todo: te piden enfermedades, no sé qué, sí. si llevas seguro, todas las cosas. Normalmente lo dan si vas por turismo, sí, 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 sí. Pero vaya, sí. Además también... yo lo, cuando lo pedí cuando me fui a Nueva York no tardaron mucho en darme. No, 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 no. Hoy en día está muy bien. Antes no tienes no que tener antecedentes penales, Ay, o sea, es para que te que de entrar en Estados Unidos te la, con luego la cantidad de gente un poco de aquí que tienen allí, sabes. Pero que no quieren más ya. Oye, tal vez. <laughs> Loli, sí. mejor época para viajar a Hawái. Pues mira, eh, para ello la temporada alta. Sigue siendo julio y agosto, como aquí, que es la época donde más caro está, pero es donde verdaderamente eh, tienen más garantía de que no tenga lluvias y todo. Ahora, ideal yo creo que es irse desde abril hasta octubre, septiembre-octubre. Depende puedes, del presupuesto que manejes. Es, en esa época. Yo creo que es la mejor para ir, porque cuando vas en julio y agosto paga mucho más, no tiene la libertad de hacer las cosas, porque mira aquí, las colas para todo, no hay entrada, porque bueno, cuando tienes que sacar entrada... La cola ya está para las cercanías, que el otro día me encontré con una cola allí de 20 minutos de espera para sacar el ticket. Fíjate. En serio, y mira que había gente que ya llevaba su abono, porque sí, sí, 20 sí, minutos sí, de cola. Sí, sí. Sí. aquí en Torremolinos me quedé sí. flaseada llegué los cercanía, cercanías que últimamente no van todos pero que era la gente la cola quisiera. para sacarse el ticket sí yo me quedé claro. digo madre mía y encima que había allí dos chicos de, de Renfe ayudando a la gente a sacarse el ticket iba la cola que ni se movía digo es que Nunca a veces no es muy fácil las máquinas eh ya, creo ya. que esa hay que modernizarla un poquito <laughs> sí es verdad porque es que tardas un montón mm -hmm. a mí me pasa muchas veces llega y no veas tú para poder. Sí, sí, como vayas con prisa. Loli, nos hemos quedado sin tiempo. Yo estoy súper a gusto aquí, pero ya llevamos de charla 18 minutos, me no están me lo diciendo. Puedo creer. Es que yo estoy muy a gustito contigo, Loli, ja. pero tenemos que dejar espacio a los demás también. <laughs> es que también. viajar es lo mejor que hay, Rosana. Y, y, y echar el tiempo hablando de viajes también. Eso, eso exactamente. <laughs> Te hace una ilusión, sí, ¿verdad? Y, a mí, prepararlo y, y, sobre y ya todo. pensando y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero sí, es que hay quien tiene el vicio de otras cosas y yo creo que tú y yo somos viciosas de viaje totalmente, como mi próximo lo mejor. viaje dentro de unos días me lo ha preparado Loli, pues yo aquí tan tranquila nervios que me he quitado <laughs> gracias Loli nos vemos el viernes que viene venga, estupendo, buen fin de semana igualmente, y si ustedes quieren viajar acérquense a su agencia de viajes Andalucía Travel en la calle del Remo en pleno corazón de la Carihuela nosotros nos vamos a publicidad y enseguida entramos en la recta final de Torremolinos en Abierto y entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, acompañado de dos pelirrojas. Bueno, sí, porque él es eh, hijo, no es ni hija ni hijo, es sí. hijo. el hijo de Cherilín Divine. Buenas tardes, Cherilín, bienvenida. Hola, buenas tardes, Rosana, aquí de... con mi hijo, con eh. Tommy, Tommy o, Tom, o, o, o Tommy, que le encanta que le diga Tommy. O la bomba atómica. El hijo de Piquera. Sí, tiene toda la cara de piquera Sí, sí, ya todo nos, mundo me nos dice, contaste Todo el mundo las... me dice de quién es poder. Ya, Pero ya te ha pedido las pruebas de paternidad Sí, o no? ya, ya está todo confirmado el Piquera es el padre, Pedro El, el ex presentador sí. de televisión de lo, del telediario Y ya gracias a Dios está pasando la paternidad Y estoy muy contenta porque La mi pensión, niña, ¿no? La, pensión, la dices... pensión de mi niño mi niña, y estoy muy contenta porque mi niño ya tiene ya a su padre confirmado y estamos muy contento. Anda, piquera es la, la que te ha caído sí. con Sherilyn, con esta madre. Bueno, eso te sí, tengo que decir que es una madre excepcional. La verdad es que sí, ya me han devuelto a mi otro niño. Claro, cuando no ya se dejan los, los niños en las escaleras y se caen sí. rodando y se les quita la cabeza. Y gracias a Dios ya tengo a mis niñas <laughs> sí, sí, en casa. Ese fue nuestro cámara que son te dos, lesionó uno de sí. tus tres niñas. Son todos parecidos porque uh -huh. son del mismo padre, son todos de piquera. Pero, me, pero a ver, tú me mientes. No empieces ya, ¿eh? Me, tú me mientes, me dijiste que era, uno era un hijo de un escocés no me equivoqué ah. me equivoqué ah que me con la equivoqué. prueba de paternidad han salido, Exactamente. Que son todos de han salido todos que son del mismo padre al final pues sí. eh, enhorabuena, Piqueras, por sí. tener tres hijos coche. Estuvo contenta, la verdad. Entonces, Pero, tres pensiones que tiene que pasar. Tres pensiones, sí, mm, en una. Me lo todo menos en una. mal que trabajó eh, presentando los informativos de una televisión nacional y no de esta, sí. porque si no, no le daba ni para pasarte y este el pan. Niño, este niño es este, muy tranquilo, no como los otros. Este no coge el cuchillo, no se mete con nadie. esto es muy gracioso. Gracias. Él no se mete con nadie. Él está en la casa mirando para arriba y para abajo, viendo la tele y muy tranquilo, Tranquilito, un, un ¿no? niño muy bueno, muy bien. no se salio, mete con nadie, vamos te a ver, lo revolucionado. Sí, muy eh, gracioso. La, las mosquitas muertas luego son las peores, ¿eh? o sea, que ten cuidado con este hijo ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Qué? las mosquitas muertas luego son las peores, así que ten cuidado con este hijo Las hije, mosquitas muertas son las que, que, que igual... se copian de la Cherilín, ¿eh? que saca un muñeco y ya van y sacan otros. Bueno, y de de mosquita que, muerta no tiene mucho es que se, se copian todas de mí, una forma de copiarse. Saco una frase, ¡bum! Saco muñeco boom, saco esto, boom. Es que dejarme tranquila, a ser ver, más originales. Cherilín está, está indignada porque la imitan mucho. Está bien. Y nosotros le hemos dicho aquí que esté tranquila porque eso es que es muy buena, que todo lo bueno se imita. Ay, pero me encanta que me imiten mis fans. Pero compañera, la verdad que no me hacen mucha Ay, gracia. pero es que eso no se puede elegir. Entonces, yo que sé, me da un poquito como de, por lo menos que me, que me etiquete. Mira, en homenaje a Cherylin. Eh, lo me que puedes gusta. hacer es patentar tus frases. Pagas ahí por patente y cada vez que te lo digan, raca. Un espectáculo. Bueno, me a cambiar pero de te tema. tienes que sentir orgullosa de que te sí, invite pues, la gente, aunque sean tus haters. A mí me encanta que me inviten mis seguidores, mis fans, mis amigos, pero compañeras que encima sí ni me siguen, la verdad es que no me hace mucha gracia. ¿Y cómo saben entonces lo que haces? Porque que siguen. me ven con los perfiles falsos. <laughs> ¿Tú tienes perfiles falsos también? Yo no. Yo tenía uno que me lo, me lo quité porque digo, ¿para qué? O sea, que tú si miras, miras, Yo, como Cherilyn Como Cherilín, sí. Así que si miras y exacto. si escribes, escribes como Cherilín. Exacto. ¿Segura? Sí, segurísima. Yo tenía un perfil falso, pero lo tenía como para meterme los stories de la gente. Ajá, para 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 no que, que no te, claro. Para ¿Cómo? no quedar de cotilla, vamos a ser sinceras, <laughs> para no quedar de cotilla, para no... Ay, mira, Cherilín, me tiene en los stories. Como queda más profesional como que meterte con un perfil así que no lo usaba para nada. No, yo si tengo que decir algo a alguien, lo hago sí, con, sí, mi, sí, sí, con, con mi Con mi su cara, con su voz y con su todo. No necesito, no, 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 para eso no. Cherilín, eh, hemos estado hablando estos dos últimos días del de Pride de Torremolinos 2024, porque ya ha salido el programa de todos los actos, que hay más de 40 actividades para este Pride 2024, incluida la actuación estelar de quién de la más grande de la mejor imitadora de Cher ves tú también de la más grande de la, la mejor eh, imitadora eh, de la, la más, más grande quién Chery Lin, Divine. la doble de Cher y la doble de Ancha ¿eh? ah. la doble de todo la doble de gorda bueno también, no perdona ¿eh? tengo que corregirte creo que la triple de Cher yo estoy muy, muy, muy enfadada porque la gente me dice "Cherylin está más gorda digo yo no estoy gorda yo lo que no he hecho es caca ah pues, pero gorda no compra ¿eh? avena compra estoy muy cansada de los critiqueos ¿eh? todo el mundo me dice que me parezco a Carmen Borrego <susurra> Pero sí... Será por la papada, porque por otra cosa no. Porque yo soy preciosa. Y pelirroja en vez de rubia Pero vamos... Pero es que también eres malagueña, entonces... Las malagueña con malagueñas. sangre del norte. De Cantabria. ¿Eh? Me acaba de decir que, que su abuela... Mi abuela Angeline era de Santander, de Castorreales. Ah, mira, qué bien. ¿Eh? Eh, Cherilín, bueno, háblanos bueno, de... esa Bueno, eh, Vamos a hablar del Pride El Pride viene que ya está cocidito, ¿eh? ya está todo preparado. Y ¿Pistoletazo ya están, de salida para el Europride 2027? Todas las artistas están confirmadas. Yo estoy el sábado, día 1 eh, de junio, con unas artistas increíbles que vamos hasta Alma de Soul, Minerva. Eh, no, bueno, Minerva creo que no. Sí, Minerva está confirmada ya. ¿Minerva no, Anderson? no, no te confundas. Sí, Minerva ya lo ha, lo ha puesto en su historia y que ya lo ha arreglado con el ayuntamiento. Vale, porque es que yo vi la otra historia. Confirmado. Story. Minerva ya está confirmada. Minerva Minerva lo que le pasó es que le pusieron un jueves y ella no podía. Ah. Entonces ha ido a, 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 a allí al ayuntamiento. Y ha a, dicho que y, ese día no puede. Y ha hablado bueno, y se la han arreglado. Así que, que haya hablado lo que haya hablado, ya se está confirmada fue, Minerva Anderson. Sí, se fue a hablar con quien tenía que hablar, ya está puesta el sábado y después de ahí, ¿dónde se fue? Pues al vivero, en el que está hecha ah. la perdida. <laughs> todo el día comprando flores, que es la tonta de las plantas. Es una ahí, rara, eh, ahí, una ahí. rara. Es una, esta acaba como las locas de los gatos bueno pero con dejala, los gatos eh, y con la casa llena de flores. Lo que Está pasa es que, que, que las plantas no huelen con, como el pipi de gato. Como no tiene novio, pues tiene flores, la pobrecita mía, qué lástima. Ojo, que también es presidenta de su comunidad. No, ya veo, mírala, ella lo tonto, <laughs> a lo callado, a lo calladito, mírala. La, la presidenta, presidenta de su comunidad. es donde tú la ves. Está haciendo muchas cosas ya por la comunidad, ¿eh? No, muchas cositas, la verdad <laughs> que es muy graciosa. Yo, yo me llevo muy bien con ella. Nosotros la también la hemos visto en el vivero en varias ah, ocasiones, en varias historias. Sí. Bueno, dile que te regale alguna plantita, que además ella no, tiene no plantas me, como ay, estas. No que, que Se están me, aquí se de se de me mueren ti. las plantas cuando las compro, se me mueren de no regalarlas. Porque pues vaya Minerva porque a tengo, regártelas. Tengo tiempo yo de regalar plantas. Y que te vaya a ver a los niños, no, te lleve unos pastelitos No tengo algo, tiempo que te para darle co... de comer a los niños, que, los tengo de, que me los van a quitar otra vez la seguridad social y yo basta <laughs> con los niños. Bueno, escucha. Minerva el sábado, tú también. Chanel, Chanel, ¿quién más va a estar? Pues no lo sé, tú sabrás. Ya han estado un montón de artistas y yo estoy loca. Es que claro, hay tantos artistas que yo no me atrevo a decir ahora, a confirmar quiénes van a estar el sábado. Loca, sé que Chanel sí. Loca por meterme en el camerino de Chanel, a hacerme una foto con ella y decirle que para guapa yo, cariño. No me vas a quitar todo el protagonismo en el orgullo gay y Plus, porque la protagonista soy yo, Chanel, cariño. ¿eh? Porque para artista yo, que llevo más años que tú. Escucha, eh, sí, porque más que nada tienes el doble de años que yo. Y ella además el... que tengo el doble de años que yo, no sé si el doble, pero más años sí, que ella. Sí, es jovencita, Chanel tiene 20 Pero pocos. que tengo ganas de hacer mi casa contigo, la verdad. Hacer... Quiero ser simpática contigo y hablarme muy bien con ella, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque tengo ganas de conocerla. Creo que tiene buen fondo. Sí, sí tiene pinta de tener sí, que Sí. Un fondo y buen exterior también. Sí, la verdad, es un buen paso, la verdad. Y un buena paso. bailarina y buena cantante. Es verdad, ¿eh? Bueno, hay bombas. Qué bombas. Pues la serie de televisión Nucleares. está. Vamos, las la series de televisión. Que tu hija lo han copiado también para otra serie, ¿no? Lo han copiado y está, que lo han sacado una película que es Chucky. La serie Chucky está dando el pelotazo en, en Movistar Plus. Mm. Y es que han sacado muñeco que mi hijo. Pero te están pagando ahí. No me están pagando una persona, nada, pero son de mi hijo. Qué fuerte. Y, y la serie Chucky está reventando porque tiene la magia de las primeras películas. Y bueno, las temporadas han confirmado que van a sacar la quinta temporada y una película. ¿Pero es de miedo? ¿Eh? ¿Qué va a ser de miedo? Si yo soy un cachón de olla... Es pues que a mí tus hijos tus hijes me, me dan mucho respeto no, y ¿qué un poco de de, miedo? se pone un poco el... Bello de punta cada vez que los Ma, va a llegar. Bello de punta se me ponen a mí de verte a ti las pestañas postizas. Eh, no que llevo. eres muy falsa. No llevo. Eh, tú pues sí llevas. No porque lleva ah, el rímel ese extensible. Llevo cuatro eh, capas de rímel Y los rimel esos que te estás poniendo que te llegan techo, techo, Sí. Eh, Para guapa yo. Me va a hacer protagonista. Bueno, pues mira, ¿eh? ¿sabes qué? Voy a ser más guapa que tú despidiéndote Para guapa yo. ¿Ya me va a despedir? Sí, así que hemos llegado al final ¿Qué, del programa. Qué poco me quiere, no hija. es porque me estés diciendo que si llevo pestañas postizas ni nada. Es porque hemos... pa, pa ti! Para ti también. Para ti que te va a hacer café. Nos vemos. Eh, ¿Dónde te puede ver la gente este fin bueno, de semana? Bueno, este fin de semana, viernes, me podéis ver en Extracto Torremolino, de 11 de la noche hasta una y pico, 2 de la madrugada. Van a abrir un nuevo local en Torremolino de Transformismo. La verdad que está el. el ¿Pero esta... ellos, extra también? No, otro negocio, mm. el de la cuna Matata, Johan, va a abrir. ¿Tú te acuerdas lo que era el Chicago el Karaoke? No, Corazón. Pues ah sí, sí, sí arriba. Sí, donde los arcos, ¿no? Pues en el Chicago Karaoke, donde los arcos arriba van a abrir otro local de transformismo. No quiero confirmar el nombre, voy a ver que meta la pata, pero va a ser un cabaret. Ah con qué guay. Artistas ¿Y, tú, de y tú estás invitada a yo participar estoy, dentro yo estoy de, de la, la casa, sí. Ah qué estupendo. Sí. Y yo, así que voy a estar en varios sitios. ¿Y seguís con el bingo los domingos o no? Seguimos con el bingo los domingos. Cada domingo un artista diferente. Y la verdad que está el ambiente el tardeo muy apañado en Torremolino pues a la ¿sabes? tardeo Nos vamos así que a, todo a disfrutar de Torremolino de la diversidad del cachondeo que es muy agradable y muy divertido ¿eh? y apoyar a los bares de Torremolino que es lo que dan de comer la gente de aquí de Torremolino. Pues ahora, dicho todo esto, la reivindicativa Cheryl Divine, que estará con todos ustedes encima del escenario del, Euro, del Pride ¿Sí? 2024, el día 1 de junio nos despedimos de todos ustedes hasta la semana que viene. Así que que pasen un buen fin de semana, disfruten de la siguiente tanda de cruces de mayo, que este fin de semana tenemos en Torremolinos, de la caminata a Daring to Light y de muchas otras cosas que nuestro municipio ha preparado para todos ustedes. <music>